Un incidente violento ocurrió esta mañana en la cárcel La Tramacúa, ubicada en la ciudad de Valledupar, cuando cuatro reclusos resultaron lesionados en un altercado armado. De acuerdo a informes policiales, el hecho se produjo en el patio 3 de la prisión, donde los reclusos José Fernando Barbosa Pacheco, Gonzalo Arturo Palomino Flores, Freddy Dulce Díaz y Fraid David Arias Casarubia se encontraban. Los médicos del Hospital Rosario Pumarejo atendieron a los heridos y constataron lesiones superficiales en brazo y pecho en Fraid Casarubia y Freddy Dulce, ambos ocasionados de arma cortopunzante. Sin embargo, José Barbosa sufrió una lesión más grave en la cara anterior de emitora izquierdo con compromiso pulmonar, mientras que Gonzalo Palomino presenta una herida en tórax posterior derecho con compromiso pulmonar que requiere atención médica especializada y puede necesitar cirugía. Los funcionarios penitenciarios están investigando el incidente y no han dado información sobre las circunstancias que llevaron a la riña. Se desconoce aún si se han detenido a algún reo relacionado con el hecho. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.